Satoshi nuestro que estás en la blockchain. Santificado sea tu código. Venga a nosotros tu consenso. Hágase tu voluntad en el mempool, como en el bloque. Danos hoy nuestro Bitcoin de cada día y perdona nuestras transacciones no confirmadas. Así como nosotros perdonamos a quienes nos spamean. No nos dejes caer en una red congestionada y líbranos del doble gasto. Amén. Sí, ahora sí. Hemos llegado. Bienvenidos. Ahora sí estamos en vivo. Ahora estamos en vivo, muchas gracias. Oye, qué buena introducción y presentación para poder lanzar el episodio Génesis de este nuevo programa para el bloque, para la Alianza Blockchain, Los Testigos de Satoshi. Bueno, mi nombre es Miguel Clares, aparezco ahí como Mike, por supuesto. Bienvenido, Joan, ¿cómo estás? Hola, hola Mike, ¿cómo estás? Pues aquí muy emocionado por este primer programa, el programa Génesis de Los Testigos de Satoshi. Contanos, Mike, el día de hoy vamos a tener varias sorpresas, pero tal vez deberíamos de decirle un poquito a nuestro público cuál es el objetivo de este programa, y creo que el objetivo es discutir más a profundidad cuáles son los preceptos y los cambios que puede brindar Bitcoin a la sociedad. No sé si estás de acuerdo vos con eso, Mike. Justamente un poco la mirada de este nuevo programa para la Alianza Blockchain es aportar un poco nuestra interpretación sobre el legado de Satoshi Nakamoto, su visión, qué es lo que él esperaba para la sociedad, un poco de lo que él imaginaba, quizás tratar de entender cómo Satoshi Nakamoto se imaginaba cómo podía ser una sociedad bitcoinizada en donde su proyecto había alcanzado ya el éxito absoluto, en donde Bitcoin se podría haber estado usando en todas partes. Entonces, tratar de imaginar es un poco, vamos a filosofar, vamos a ocupar nuestra imaginación justamente para ver cómo podría ser eso en el día de mañana. Así que la idea es invitarlos a ustedes a soñar con nosotros un poco, porque soñar dentro de los sueños no hay nada imposible. Así que todo se va a poder en este programa. Mira, como vos decís, soñar es bonito y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente creo que desde este tipo de espacios podemos construir algunas ideas que más adelante le hagan sentido a algunas personas y que puedan seguir viviendo bajo los principios de un Bitcoiner. Creo que los Bitcoiners desde el inicio de esta revolución han empezado a construir algunos principios en su forma de actuar y en la subcultura que realmente radican de manera muy poderosa en la sociedad, principalmente en la forma en la que intercambiamos valor, claramente, ¿verdad? Lo hemos hablado en muchas otras ocasiones contigo y bueno, sí, este es un programa diseñado de maximalistas para maximalistas de Bitcoin, tratando de transmitir las mejores ideas que tendremos a lo largo de esta serie de programas. Este programa es auspiciado por Alianza Blockchain, ¿sí? Nos hemos denominado los testigos de Satoshi porque creo que cada día estamos viviendo un poco más de lo que Bitcoin puede transformar el mundo. Claramente para esto tenemos que entender la historia del dinero, tenemos que entender cómo funciona Bitcoin, por qué es tan importante, y ahí ya veremos un poquito de la utopía de Bitcoin. No tenemos que perdernos también hay versiones distópicas de lo que podría pasar, ¿verdad, Mike? Así es, justamente. Oye, y explicarles un poco cómo van a ser las dinámicas también de este programa que vamos a hacer semanalmente, por supuesto, los días lunes a esta hora, para que ya vayan agendando, digamos, la emisión en vivo de este programa en sus agendas. Por supuesto, vamos a tener un programa bastante dinámico. La idea es ir introduciendo un poco lo que son las noticias de la semana relacionadas con Bitcoin, por supuesto, cuáles son los indicadores. Pero no los indicadores que ustedes están pensando económicos, sino los indicadores tecnológicos. Vamos a ver cómo está la evolución del mempool, cómo están los bloques generándose, cómo está el grado de dificultad, cosas que no siempre uno está muy atento, pero realmente está bueno analizar para ver cómo va creciendo la red de nodos de Bitcoin, etc. ¿Ya? Lo más probable es que en algunos episodios vamos a tener invitados especiales para que también ellos como discípulos de Satoshi nos provean su palabra, digamos, su visión sobre cómo podría ser una sociedad bitcoinizada y cuáles son los fundamentos que para ellos son importantes. Entonces, y lo ideal es también que ustedes durante esta transmisión aprovechen sobre todo este génesis. Esta es la parte más importante. Queremos ver los comentarios de ustedes también para ver qué les parece, qué temas les gustaría que tocáramos en los próximos episodios, o sobre todo los más bitcoiners. Queremos que desde ya sean nuestros fanáticos, digamos, de este tema, y nos digan qué cosas les gustaría que conversáramos, qué invitados les gustaría que llamáramos, etc. ¿Ya?
Entonces, eso es un poco la dinámica de este programa y creo que me parecería súper bien. No sé si te parece, Joan, ir partiendo quizás con una de las primeras noticias que vimos que, digamos, a los usuarios de la manzanita, digamos, parece que les llegó una sorpresa en sus laptops. No sé si quieres contarnos un poco más de eso y, JJ, te No pido vamos a si podemos mencionar el nombre compartir hasta que nos pantalla. patrocinen. No vamos a mencionar el nombre de la empresa hasta que nos patrocinen. No, es mentira. Bueno, a mí me parece muy interesante y yo quería hacer una analogía. Creo que la noticia es una generalidad que podemos sintetizarla en Apple ahora va a colocar una copia del white paper de Satoshi en todos sus dispositivos. Y esto es realmente trascendental, porque Apple es una empresa que siempre ha sido muy quisquillosa con las cosas que decide colocar en sus computadoras, ¿sí? Y quiero hacer una analogía. Apple traía una copia de la Biblia y ahora trae una copia del white paper de Satoshi en todos sus dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todo mundo que utilice Apple va a tener acceso a leer el white paper de Satoshi y tratar de sacar sus propias conclusiones. Yo no creo que haya que leer el white paper de Satoshi menos de 21 veces para poder entenderlo. Por lo menos hay que leerlo 21 veces. Y bueno, esto me parece muy interesante. La verdad, esta decisión solo nos indica que las empresas y las grandes corporaciones del mundo saben hacia dónde se está dirigiendo el planeta, saben las virtudes de esta tecnología, saben las transformaciones que pueden traer al mundo a un mediano y largo plazo, y están haciéndose parte de. Apple está siendo dirigido por Bitcoiners, claramente. Ahí hay un Sí, o sea, comentario, fíjate. lo interesante es quizás el lucubrar un poco quién fue el genio que se le ocurrió incluir el white paper dentro de las laptops de esta empresa de la manzanita. O sea, no sé si habrá sido algún programador, alguien del corporativo, no sé. Es como interesante un poco la idea de haber incluido eso y cuál habrá sido lo que lo motivó, porque hoy en día, bueno, y cuando uno quiere difundir estos temas, siempre encuentra alguna forma de tratar de ir metiendo un poco esta información, digamos, para que de repente se descubra y alguien la encuentre. Y quizá uno podría incluso hacer la comparativa de cómo, por ejemplo, la misma Iglesia Católica, por ejemplo, que difundía la palabra, en algún momento a alguien se le ocurrió, por ejemplo, incluir Biblias en los hospitales. Y en algunos lugares, como por ejemplo residencias de ancianos y cosas por el estilo, de dejar las Biblias para que la palabra se difundiera. Entonces, como interesante un poco el ejercicio de ir dejando esas pistas para que la gente las vaya descubriendo. Fíjate vos que acabas de decir algo muy interesante. Para mí la sociedad funciona en tres pilares que no los conceptualizo yo, los conceptualiza Yuval Noah Harari. Y dice que el ser humano funciona de tres maneras. Uno es el humano político, digámoslo así, la persona que puede llegar a consensos, y a Bitcoin nos permite llegar a consensos. Dos es el individuo que se comunica, o sea, nosotros tenemos una comunicación compleja, y tres es el que cambia valor. Ahora que estás diciendo lo de la Biblia y que antes y que antes se colocaban Biblias en distintos lugares, eso lo que era una forma de comunicación, claramente, ¿verdad? Y que se inicia en la historia con el desarrollo de la imprenta. O sea, antes de la imprenta no hubiéramos tenido Biblias como tal, ¿sí? Y Claro. creo que hoy estamos viviendo una transformación tan trascendental como la misma imprenta. Alguien acá de los televidentes está preguntando si creíamos que Apple sabía. Mira, realmente yo creo que Apple sabe cada una de las cosas que suceden en sus dispositivos, pero tal vez si algún empleado interno, que sea un Bitcoiner, lo puso en secreto, pues fue una movida muy astuta y creo que Apple sale ganando credibilidad, sale ganando en todo sentido con esa movida. Si fue o no planificada o fue algo sobre lo que no tuvieron control. Creo que están ganando, la verdad. Creo que ellos saben hacia dónde va el mundo. Y ahí Claro. tenemos la noticia en la pantalla, ¿verdad? En este momento. Sí, exactamente, le está copiando las instrucciones para que los usuarios de la manzanita desplegaran el PDF en sus laptops. Ahí le mandamos por el chat por si quieren no estar copiando palabra, letra por letra. Ahí si quieren hacer el experimento de abrir digamos, el white paper en sus laptops para que lo vean y vean que efectivamente está verificado y que ahí aparece ya el documento.
Pero yo esperaría que esta movida la repliquen todos los desarrolladores de computadoras y de dispositivos del planeta. O sea, invitaría a que todos pongan una copia del white paper, invitaría a que todos lean el white paper de Bitcoin y que nuevamente, repito, no lo lean una vez, sino lo lean hasta que haga sentido. Puede que esto sea un tanto dogmático lo que estoy proponiendo, pero para eso estamos aquí el día de hoy, para tratar de construir un dogma. Súper. ¿Qué otras noticias tenemos por acá? Bueno, la otra noticia importante que teníamos era los sellos de Bitcoin. No, no sé si viste esa noticia, que básicamente permitía que sobre, es un protocolo que permite que se interpreten imágenes sobre la blockchain de Bitcoin. Eso es lo que yo entiendo de esa noticia. No sé si tú entiendes otra cuestión y puedes ampliar un poco, Mayra. Sí, justamente el objetivo que buscaba esto era almacenar imágenes directamente en la red de Bitcoin, ¿ya? Y esto precisamente lo lograban al convertir la imagen en un texto que era codificado en base 64, ¿ya? Nos ponemos ahí un poquito más técnico, ¿ya? Pero la idea es que justamente mediante el protocolo de counterparty se divide el texto en varias partes y eso hacía que el texto, digamos, se convirtiera como parte de las salidas UTXO a través de una billetera multifirma. O sea, en fondo, en palabras súper sencillas, para tratar de aterrizar la idea, en la imagen se convertía en texto en base 64 y con eso las partes en las cuales se codificaba quedan después almacenadas en los UTXO de una transacción que queda, por supuesto, almacenada de manera permanente en la blockchain de Bitcoin. Ok, pero lo único que queda es una vinculación con la imagen, no la imagen claramente, ¿verdad? Exactamente, Sino es como es un la timestamp huella que digital sella, puesta en ajá, la blockchain. de la imagen, la huella digital de la imagen, digámoslo de cierta manera. Claro. Esto es interesantísimo porque aquí hay otra persona que está haciendo una pregunta y dice, ¿quién de los testigos de Satoshi será Judas y usará Ethereum? Esa es una pregunta muy graciosa, la verdad. Quizás en alguno de los episodios podremos invitar a algún Judas, no sé, alguien que quizás era Bitcoin y después traicionó la visión. No sé si. Yo creo que con el tiempo iremos encontrando nuevas o se irán desarrollando nuevas soluciones sobre la blockchain de Bitcoin y no necesitaremos de las otras blockchains. Y creo que nuestro siguiente programa va a ser respecto a eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de qué es una blockchain y realmente si estos otros protocolos respetan o estos otros sistemas respetan los parámetros que Bitcoin o los fundamentos que Bitcoin trae. Creo que Ethereum no es uno de ellos. Ethereum es cada vez más centralizado a mi criterio y al criterio de todos. Entonces, estamos alejándonos un poquito del ideal utópico que tenemos. Mike, ¿qué te parece si hablamos un poquito de dónde venís vos y de dónde vengo yo y cómo nos convertimos en Bitcoiners? ¿A quién le agradecemos? ¿A quién le debemos que nos haya evangelizado y dogmatizado? No sé, contame, te dejo que nos contés tu historia. Sí, creo que una buena forma de dejar como lo registrado un poco dentro de lo que van a ser los siguientes episodios, contar quizá un poco sobre nosotros. Yo en lo particular ingresé a Bitcoin el año 2013, a mediados del 2013 aproximadamente. Durante los últimos años he tratado de acordarme cómo fue exactamente. Lo más probable es que haya sido con algún artículo que me crucé por internet donde hablaba de Bitcoin. Y creo que lo que me atrapó en un comienzo, desde un principio, fue el tema. Yo en ese entonces estaba estudiando todavía ingeniería comercial, que es una carrera que no existe en el resto del mundo. Yo sé que aquí nos ven desde varias partes del mundo, pero es algo así como administración y economía de negocios. Ya. Entonces, justamente, bueno, como yo estaba metido ya por mi carrera, formación profesional en temas financieros y económicos, me llamó mucho la atención este concepto de poder crear dinero en tu casa, o sea, con lo que es la minería del Bitcoin, por supuesto. Entonces, ese fue como el enganche que tuve en un comienzo y de hecho, el primer año estuve haciendo en ese tiempo minería con una laptop. Mientras me iba a estudiar, yo dejaba la laptop funcionando y por suerte aún vivía con mis padres, entonces ellos gentilmente, y no se enteraron hasta hace poco, me auspiciaban con la electricidad de esa laptop para tenerla funcionando. Entonces, si me están viendo por acá, mi viejo, un saludo. Les voy a pagar la energía algún día, decirles que aseguro que les Adelante, vas a yo voy a pagar la regalar un energía. viajecito para compensar.
Oye, y por ahí, bueno, por ahí estuve experimentando. Yo me acuerdo que cuando descubrí esto, literalmente me encerré así en mi pieza, mi habitación, encerrado, sin comer, sin dormir, porque traté de absorber toda la información posible de este tema. Como que tuve la suerte de captar desde un principio el potencial que tenía. Como dije, no, esta cuestión es súper rara. No he visto nunca antes en mi vida en esto. Y de ahí que me puse a investigar cuando a mí, por lo general, ya esto es más personal, pero cuando algo como que me apasiona, como que empiezo a buscar si hay comunidad, si hay gente que esté hablando de esos temas, y en Chile, por lo menos particularmente, no había nada. Sea, pero después, más adelante, me enteré que sí habían otras personas por ahí, pero estaban por su cuenta de manera bastante independiente. Entonces dije, pucha, yo no hay comunidad. Dije, bueno, hago una comunidad y literalmente hice un grupo en Facebook, tomé después la administración de un grupo en Meetup. Entonces, y con eso empezamos a hacer actividades. Yo creo que esa fue quizás la parte clave de lo que vino después, porque años después con esa comunidad que se fue creando, de ahí nació, por ejemplo, lo que es la ONG Bitcoin Chile. Entonces, creo que fue fundamental un poco esos inicios de cómo se fue gestando la comunidad en Chile, por lo menos, y lo que a mí me motivó de ir llevando este conocimiento. Y para finalizar un poco, creo que es súper importante este tema de las comunidades, por lo menos en torno a Bitcoin, porque en el fondo hay que entender que esto no hay una empresa detrás, como todos sabemos, no hay un departamento de marketing que difunda esto, sino que solo hay más personas. Y yo me acuerdo que eso lo entendí desde un comienzo, porque hasta me acuerdo, yo en los eventos que se hacían en el comienzo, entendiendo el potencial que tiene esto a futuro, todo el desarrollo que va a haber algún día y que va a ser súper normal ir a comprar, por ejemplo, el pan con Satoshi, le dije, en este momento, 2013, 2014, estamos como en los albores de esto que se está construyendo y hay que tener registro. Yo me acuerdo que íbamos a eventos y en ese tiempo todavía yo creo que usaba cámara de estas cámaras físicas, digitales, y dije, sacar fotos para pa todo el mundo, sacar fotos y dejar registro de esto porque esto va a ser un registro histórico después de los que estuvieron aquí al comienzo. Así que ahí están por lo menos esos registros de cómo comenzó la comunidad en Chile desde ese entonces. Bueno, te cuento yo un poco mi historia. En el año 2014 fue el primer contacto que tuve con Bitcoin, pero en ese momento no, realmente no le puse ningún tipo de atención. En aquella época un pariente mío que era ingeniero, él daba cursos de lenguajes avanzados de programación en la universidad, es ingeniero y cosas así. Y bueno, solo me hizo el cuestionamiento y me dijo, mira, ¿has escuchado de Bitcoin? Y yo, no, no he escuchado, probemos a hacer algo con Bitcoin. Y yo, bueno, sí, realmente yo no hice nada, para serte honesto. Solo recuerdo que en algún momento llegamos a su oficina en la universidad. Él ya había adquirido los Bitcoins en aquella época. Y lo único que habíamos hecho, o lo que él había hecho, era comprar esos Bitcoins para luego hacer una compra en una página de internet que vendía robots, robots de esos armables. Y entonces, literal, recibió los Bitcoins y luego compró el robot. Fue una cuestión de horas que tuvo los bitcoins en la mano. No pasó nada más después de eso. A inicios del año 2016, un amigo pues me insiste de manera recurrente que tenía que hablar de algo conmigo, tenía que hablar de algo conmigo. Y yo, ¿de qué quieres hablar conmigo? Dijo, te quiero hablar de Bitcoin. Y en ese momento, lo primero que le dije, a pesar de que yo ya había tenido una experiencia con Bitcoin previa, dije, mira, no quiero escucharte. Y me dice, no, sí quieres escucharme. Y entonces, bueno, está bien, solo por el gusto de verte, juntémonos a la 1 de la tarde a almorzar en tal lugar. Y esa charla se extendió hasta las 11 de la noche sentados en el mismo restaurante. Fue bastante sencillo entender cómo funcionaba desde la explicación de más o menos la historia del dinero, que era algo que yo ya entendía, haciendo como connecting the dots, diría Steve Jobs. Cuando yo era niño, uno de los autores que yo leí fue Robert Kiyosaki. Y sabemos que Robert Kiyosaki es Bitcoiner también el día de hoy, ¿verdad? O sea, eso es innegable. Y Robert Kiyosaki explicaba cómo funcionaba el dinero. Entonces, cómo funcionaba el dinero nunca fue un problema para mí. Siempre fue fácil de entender. Pero como no teníamos una contraposición al dinero, entonces la herramienta estaba bien, porque era lo que había, claramente. Pero en el momento en el que me explican cómo funciona Bitcoin, fue como una gota de agua fría en la cabeza y una iluminación inmediata en la cual para mí las posibilidades se volvieron infinitas
Y tengo la honra de decir que yo creo que me volví Bitcoiner a la primera sesión, la primera sesión, la primera misa. No, 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 no tuvo que hacerse mucho para convencerme. E igual que tú, eso me parece curioso porque no había mucho texto. Y seguro que vamos a tener algún programa en el cual vamos a hablar de cuáles son los libros más importantes para aquellos que quieran profundizar más respecto a lo que Bitcoin puede traer. Obviamente, el primer Bitcoin es el white paper de Satoshi. El primer libro, perdón. El primer libro es el white paper de Satoshi. Pero después de eso, hay autores que han escrito cosas muy interesantes. Y entonces empecé a leer el white paper y leer el white paper y leer el white paper, a pesar de que ya lo entendía, solo a darle un poquito más de estructura en mi mente. Y luego de eso pasé casi 2 años leyendo varios autores a quienes me encantaría que algún día tengamos acá y los entrevistemos y que nos den un poquito más sus perspectivas porque sus textos son maravillosos. Y bueno, después de eso fui a una conferencia, a la BitConf. Fue la primera conferencia de Bitcoin a la que yo fui, en la cual cuando encontré esa nueva cultura, ese nuevo grupo de gente que pensaba distinto, que realmente tenía esperanza en que podemos construir un mundo más justo, cambiando el sistema de dinero que tenemos, cambiando la herramienta de intercambio de valor. Ese era básicamente el precepto de esa, o bueno, de esas personas que yo conocí en ese momento. Y con esa idea dije, oh, sí, sí podemos cambiar el mundo si cambiamos la herramienta, porque vamos a cambiar los incentivos de la herramienta. Y vamos, podemos hablar un poquito de los incentivos del fiat. El fiat tiene incentivos que yo me atrevería a decir hoy, desde acá, que son perversos. Estos deberían entrar a nuestra lista de los 10 pecados capitales. No ahorrarás Claro, en fiat. los 10 pecados, los Los sacramentos, 7, perdón, la los 7 buena pecados. Los 10 mandamientos y los 7 pecados. Es la cosa, estamos perdidos, mira. sí. Oye, y uno de los pecados acá quizás podríamos quizás listar en esa futura lista, porque veo que aquí en los comentarios un debate sobre si son 100% maxi y si los maxis tienen solamente BTC. ¿Y qué cosas está permitida tener? Porque un maxi, por ejemplo, que tiene tokens derivados de Bitcoin, como por ejemplo Bipro, ¿será también Maxi? ¿Qué opinas tú, Iván? Preferiría no entrar en ese debate el día de hoy, pero te voy a No decir algo. todavía. Creo que deberíamos de simplificar ser maximalista a iniciar y luego al final, si es que algún día terminamos este podcast, que todo tiene un inicio y veremos a dónde transforma. Y para mí, el primer elemento debería de ser, Bitcoin es mejor dinero que cualquier otra cosa. Y ahí empecemos. Yo ahora ya no tengo la oportunidad de explicarle a la gente y sentarme 3 horas a decirle, sí, Bitcoin funciona así, por eso es mejor que el fiat. No, es más fácil decir, sí, Bitcoin es dinero, punto. Al final de cuentas, las personas, aunque no entiendan los fundamentos, que es lo que trataremos de desarrollar acá, si utilizan y aceptan Bitcoin como dinero, esto al final de la historia va a pasar a ser una mejor calidad de dinero para todos. Los derivados que tengamos alrededor de eso, creo que depende más de cómo están conceptualizados y de cómo se derivan, precisamente, ¿verdad? Claro. Entonces, esa sería mi opinión, fíjate, Mike. Pero sí, estoy viendo que aquí en los comentarios tenemos todo un debate. Sí, no, está bueno, digamos, definir, porque yo sé que dentro de del ecosistema de Bitcoin y lo que se da al maximalista, hay distintos como niveles de maximalismo. Así igual como, por ejemplo, la descentralización, porque siempre se habla de descentralizado y, por ejemplo, de tecnología blockchain, y que por el hecho de usar tecnología blockchain es descentralizado cuando no es así realmente, sino que la descentralización la da, por ejemplo, la cantidad de nodos, la independencia de cada nodo, por ejemplo. Entonces, hay distintos grados, digamos, dentro de las cosas. Y por lo mismo, el maximalismo no está exento de esa, digamos, de esa característica. Entonces, creo que de alguna manera ir construyendo eso un poco e ir definiendo qué es lo que hace a un maximalista ser maximalista, con qué cosas está de acuerdo, con qué cosas no, etcétera. Bueno, Yo a más mí de me alguna vez gustaría. me he peleado con algún maximalista más extremista, así que sí. Yo me he encontrado igual todo tipo de maximalistas, algunos que realmente creen en la utopía. Te puedo decir algunos maximalistas que también ya están diciendo como, bueno, no, no importa lo que pase en el futuro, ya están bastante relajados.
algunos que me enseñan todo el tiempo y otros que creo que son maximalistas sin necesidad de entender todos los fundamentos que nosotros básicamente creemos que logramos comprender de todo este fenómeno. Creo que es importante saber que esto es un fenómeno tecnológico, ¿verdad, Mike? Y que los fenómenos tecnológicos a lo largo de la historia usualmente superan a su predecesor. ¿Cuál es el punto acá? Hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad la necesidad de intercambiar valor y por eso iniciamos, esto es historia básica, iniciamos desde el trueque y nos trasladamos a los distintos sistemas monetarios que hemos tenido. Y en cada uno de esos momentos que hemos cambiado de sistema, lo que hemos hecho, desde mi perspectiva, es solucionar un problema que tenía ese sistema. ¿Sí? Mi ejemplo, escribí un texto hace algún tiempo sobre el cacao y el Bitcoin. Mi ejemplo era, el cacao era perecedero, se descomponía, no lo podías almacenar, no podía trascender a lo largo del tiempo. Había un momento en el cual ya no podías acumular más cacao. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te lo podías consumir y se iba a podrir. Aparte también que hubo una transición violenta ahí en la cual se instauró los ducados de los españoles, pero pongamos que también el problema de esos era que eran perecederos, así como el arroz, o cuál era el valor de la sal, digámoslo así. Para mí el valor de la sal no era que fuera realmente algo preciado, sino que la sal permitía preservar la comida en el Antiguo Egipto. Entonces eso realmente era valioso para las personas. Entonces aquello que te permitía preservar la comida era lo que te permitía, era lo que valorabas porque pues mientras más comida acumularas, entonces podías tener más riqueza. Robert Kiyosaki tiene un concepto interesante respecto a la riqueza, que es cuántos días podrías continuar viviendo el tipo de vida que tienes sin seguir trabajando. Y creo que eso es parte de la naturaleza humana y lo hemos tenido en toda la historia. Y lo mismo, ¿verdad? La sal nos permitía preservar comida. Aquellos que tenían más sal porque eran más ricos, preservaban más comida. Esa sería la analogía. Luego viene el oro, voy a tratar de resumirlo. El oro, el problema que tenía era de transportabilidad, y esto lo he dicho en muchos, muchos otros lugares. Robin Hood sí existía, solo que no era un ladrón que robaba a los ricos para dar a los pobres. Tal vez algunos de ellos sí. ¿Qué era lo que pasaba? Es que había que transportar oro de un feudo a otro, porque aquellos protobanqueros de aquella época, que eran guerreros, tenían que pagar sus deudas entre feudo y feudo, entre protobanquero y protobanquero, entre un feudo y otro feudo. Entonces los Robin Hoods venían y asaltaban esas carrozas con oro. Luego de eso, el dinero fiat, el problema era la transportabilidad. Con el dinero fiat o las notas de crédito que escribíamos aquí, ya no tenías que llevar un cofre con 1.000 pepitas de oro, sino solo un pedazo de cuero en donde decía que tenías 1.000 pepitas de oro en cualquiera de los protobanqueros del feudo. Y entonces con esa hojita que era más fácil de transportar, se la podía llevar alguien en un caballo y no se iban a, o sea, no llevaba un cofre de oro, ¿verdad? El Robin Hood tal vez no le iba a interesar porque no era oro. Entonces estaba solucionando el problema de la transportabilidad. Esto lo podemos ver en distintos textos. Y por último, ¿cuál es el problema del dinero que conocemos hoy y que hemos conocido en los últimos sistemas monetarios, digámoslo así, que hemos tenido en los últimos 500 años? Creo que está clarísimo y lo estamos viviendo por segunda vez en los últimos años, es la inflación. La inflación es el opio de nuestra sociedad, porque la inflación es una herramienta que hoy entendemos que funciona de algunos pocos para que algunos pocos sean ricos y muchos otros crean que vale. Y no lo realmente no es así, ¿verdad? No quiero Claro. decir que el dinero fiat sea malo, en absoluto. Estoy diciendo que el dinero fiat fue una herramienta que utilizamos en su momento, pero ya hay otra herramienta que básicamente nos ayuda a mitigar la inflación. Una de las cosas que debemos de pensar en el futuro y en estos programas es, muchas personas se preguntan, sí, pero Bitcoin fluctúa. Sí, claro que fluctúa porque su capitalización de mercado es así en comparación de lo que intercambiamos en el mundo. Pero el día en el que todos intercambian Bitcoin, el valor de Bitcoin va a ser igual a la producción del mundo. Esa es mi posición. Y eso me parece el dinero más virtuoso que podríamos tener, al menos en esta época de la historia. Súper. Oye, un pequeño paréntesis, lanzamos ahí una encuesta por el chat para que vayan votando. ¿Qué opinan ustedes, comunidad, si los
¿Bitcoiners maximalistas pueden ser tenedores de tokens derivados o no? ¿O un Bitcoin maximalista solamente puede ser Bitcoin? Así que dejamos la encuesta ahí. Si quieren participar, digan en los comentarios que también qué les parece. Vayan ahí avisándonos cómo vamos con esto, ¿ya? Oye, y yo lo único que agregaría, Giovanna, lo que comentaste quizás, porque más allá o sea, además de ser en el fondo un desafío tecnológico, finalmente creo que la conclusión es que no solamente es tecnológico, sino que es social. Porque en el fondo, de alguna manera, esta disrupción financiera nos obliga, en cierta manera, o más que no obligar, nos invita a plantearnos, hacernos preguntas, cuestionar cosas y de alguna forma reorganizar, digamos, cómo hoy en día nosotros nos ponemos de acuerdo para transferir valor en el mundo. Estamos acostumbrados, por supuesto, al modelo Correcto. centralizado, donde hay alguien que responde, donde hay alguien que da ciertas garantías, lo que son, por ejemplo, las garantías estatales. Hay una confianza, digamos, en la autoridad, ya que es un poco un sentimiento paternalista que de a poco estaría bueno dejarlo atrás porque, por supuesto, todo esto está basado en un modelo jerárquico, ya es una pirámide, ya centralizada, en donde el problema con estas organizaciones centralizadas basadas en una estructura jerárquica es que están quedando obsoletas, están fallando en escalar y en resolver los problemas de una sociedad cada vez más globalizada, más descentralizada, más interconectada. Entonces, creo que por ese lado, creo que es súper certero poder decir que en el fondo el mayor desafío que tenemos con el uso y la masificación del Bitcoin es finalmente social. O sea, es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo llegamos a un consenso de que realmente Bitcoin es la forma, por excelencia, la mejor forma, digamos, de transferir valor en el mundo. Y cómo otras formas, de algún modo, van a ir quedando obsoletas y cómo nosotros nos adaptamos a ese cambio. Nuevamente regresando al precepto de por ser una revolución tecnológica, va a sustituir a su antecesor, igual que el correo electrónico, ¿verdad? O sea, ¿quién podría discutir hoy con que el correo electrónico es peor que el correo que se enviaba vía terrestre y físicamente antes? Creo que ahí hay un precepto interesante que podríamos poner a discusión. Dos, ¿cómo intercambiamos valor los seres humanos? Pues yo creo que sigue siendo el trueque, el principio básico sigue siendo el trueque. Yo necesito café, tú necesitas azúcar, pongámonos de acuerdo. Y al final, por esa misma razón, es que creamos unidades de cuenta que nos permitían al final establecerle un número de valor a las distintas cosas que teníamos. No varía mucho del dólar, del franco suizo, de la esterlina, de la libra esterlina, de la lira italiana, del euro. Realmente no varía mucho el Bitcoin. A algunas personas les va a hacer un poquito de ruido porque tú vas a entender que como su lógica es inversa, también su forma de contabilizarse se vuelve de cierta manera inversa. Las cosas valen menos en Bitcoin en algún momento. Ya va a haber algún momento en que eso ya no suceda, claramente. Ahí por el año 2139. Claro. Entonces. Igual es interesante cómo nos va incentivando el ahorro. O sea, en el fondo, si todos lo empezáramos a manejar en Bitcoin, las cosas simplemente cada vez serían más baratas en términos de Bitcoin. Ahora, yo me voy a una posición quizás un poco más extremista, porque en el fondo toda esta crítica de decir, oye, es muy volátil, varía mucho el precio, pero es porque al final tú estás aún haciendo una conversión a un dinero fiat que está cada vez quedando obsoleto. Cada vez está dejando de usarse más, en el fondo, en la medida de que más gente está usando Bitcoin. Entonces, ¿por qué me interesaría a mí saber que es volátil en términos de un dinero que está bajando su uso en el fondo? Entonces, yo creo que el Bitcoiner más maximalista a nivel extremo no revisa el precio del Bitcoin, sino que revisa el precio del fiat en términos de Satoshi. Dice, ¿a cuánto está, por ejemplo, un dólar en Satoshis? No a cuánto está un Bitcoin en dólares. Correctamente, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque estás teniendo el bien abundante versus el bien escaso, y la referencia debería de ser el bien escaso si nos vamos un poquito al patrón oro, ¿verdad? Y a la lógica que hizo que construyéramos que las cosas escasas
sean más valiosas que las cosas abundantes. Importante que se sepa, ¿verdad? Hay una diferencia radical entre 21 millones de bitcoins y dinero infinito. Y a decir verdad, acabo de leer una noticia en donde sale alguno de los directivos de la Reserva Federal, no recuerdo el nombre en ese momento, lo voy a buscar, en el cual decía, no, si no hay ninguna crisis monetaria, la Reserva Federal tiene capacidad de generar dinero infinitamente. Claro, sí, ¿no? Y eso lo han dicho varias veces. Sí, varias veces dije, no se preocupen, si hay dinero infinito. Y aquí les podemos dar todo el La dinero que máquina quieren, es ahí. infinito, es absurdo. Y más allá de la máquina, Mike, o sea, seamos realistas y comuniquémosle a nuestros espectadores la verdad. Es que no se imprime, es que es una tecla. Ahorita Claro. le quiero, es una hoja de Excel en donde Control C, dice control más, pongo más dinero y pongo más y voy creando más Claro. celdas y solo es un librote contable que proviene de un ente central que dice cuántas unidades de cuenta hay en ese gran libro contable. Que no difiere mucho de Bitcoin. La diferencia es que Bitcoin no lo puedes modificar tú ni yo, ¿verdad? Claro. Y quizás una de las mayores diferencias es que, por ejemplo, ese libro contable del mundo tradicional es de muy difícil acceso. O sea, de hecho, partamos por la base de que ni siquiera es público, no tenemos forma de auditarlo y ni verificarlo, a la diferencia, por ejemplo, de Bitcoin. No sé si te parece un poco ver un poco cómo está la mempool en este momento, ver un poquito de gráfico, como para ver Veámoslo, efectivamente, veámoslo, ¿no? Buenísimo, vamos a y ver para por hacer dónde el estamos. ejercicio y demostrarle a la gente efectivamente el grado de transparencia que tiene Bitcoin. Bueno, no voy a mostrar, por supuesto, algo que ya la comunidad no sepa. Por supuesto, siempre vamos a tener algún principiante que quizás aprenda algo un poco de esto, de cómo se ve el mempool, cómo se ven los gráficos. Ahí estamos compartiendo pantalla sobre el mempool en este momento, donde se ven que en este minuto hay más ya de 100 bloques en espera. Va a ser minado. Está un poco congestionada la blockchain, ¿no? ¿Qué te parece, Joan? ¿Qué te parece, Estamos Mike, pagando un poquito. si se les va explicando a los espectadores? Porque esto me parece importante al final de la historia. Tal vez las interfaces del futuro no lo muestren de esta manera, pero esto es de las páginas que me parecen más amigables. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Y creo que tú sos bastante técnico y bueno para explicar esas cosas. Sí, o sea, lo primero que me gustaría ir destacando en el fondo es el hecho de que podamos ver esto. O sea, a diferencia del mundo tradicional donde no vemos, por ejemplo, las planillas contables de cómo se maneja tras bambalinas la economía tradicional de los bancos centrales, etc. Entonces, esto es una genialidad de que podamos tener acceso a esto. O sea, gracias al Bitcoin Transparencia. por existir en el fondo. Es completamente Transparencia transparente. total. Entonces, Claro. en el fondo, bueno, esta página a mí me gusta, me encanta esta página porque en el fondo lo que te muestra a la derecha, por supuesto, son los bloques que ya fueron minados, los últimos bloques, y al costado izquierdo los bloques que están por minarse, en el fondo que están ahí cuando uno manda la transacción y está esperando por ser confirmado, bueno, está aquí esperando a que un minero la incluya dentro del bloque y, por supuesto, sea minada. Lo interesante, sí, es que está bien congestionada, como vemos, yo recuerdo normalmente en tiempos normales, por supuesto, puede haber uno, dos, quizás hasta tres bloques en espera, ¿ya? Pero en este momento hay más de 100 bloques, entonces hay congestión, las tarifas están un poquito altas en relación de cómo ha estado en el pasado, estamos viendo, por ejemplo, 26 satoshis por Bitcoin Buy, que son aproximadamente un poco más de $1 de costo por enviar una transacción Más o con alta menos. prioridad y que se confirme de inmediato. Entonces, eso es lo que está transcurriendo en este momento. Sabemos que la dificultad también se proyecta una baja en 2,6% dentro de una semana, que es lo que podría estar ocurriendo. Ahora, ¿qué significa esto? La dificultad que bajaría en un 2,68%, eso quiere decir que los bloques han estado un poco lentos, ¿ya? Porque sabemos que los bloques tienen que minarse aproximadamente cada 10 minutos. Ese es el promedio que dejó establecido Satoshi Nakamoto en el protocolo. Son 10 minutos de bloque. Entonces, si los bloques están ya minándose, por ejemplo, aquí hay una diferencia, vemos, de casi 15 minutos de diferencia, aquí media hora de diferencia, entonces esos bloques están súper lentos. Por lo tanto, lo que dice aquí el protocolo es que, ok, como estos bloques están saliendo súper lentos, lo que vamos a hacer es ajustar la dificultad para que volvamos a tener bloques cada 10 minutos. Entonces, ese ajuste de dificultad ocurre cada 2016 bloques. De esos 2016 bloques nos quedan 1406 bloques para poder hacer ese ajuste, ¿ya? ¿Qué se estima que puede ser en una semana, ¿ya? Eso es un poco para ir entendiendo e interpretando esta información, porque la vamos a ir analizando durante todos los episodios. Vamos a ver, ok, cómo está la blockchain en este momento, vamos a ver cómo está el mempool, cómo están la distribución del hash, por ejemplo, el poder de la fe, digamos, de nuestros mineros, por supuesto, distribuido en la red.
El poder de la fe. ¿Cuántas nuevas billeteras, cuántos nuevos usuarios, cuántos nuevos adeptos existen? Aparte de eso, es algo que la blockchain nos permite. Claramente, necesita algunos cimientos técnicos, pero es transparente en algunos de sus más importantes. Claro, exactamente. El poder de la fe, lo que sería la tasa de hash, por Hablamos de estos supuesto, que ahí temas, estamos hablando cambiando. de billetes bien trazables, claramente. Claro. Las tasas, por supuesto. La recompensa por bloque. Sabemos que también las recompensas, por supuesto, van a ir disminuyendo en el tiempo. Sabemos que hay halvings cada 4 años, en donde se va reduciendo la recompensa del bloque. Y eso, bien. Parece que perdimos un poquito a Joan, que estaba un poco con problemas de conexión, pero ya enseguida lo vamos a retomar para que nos siga acompañando durante este episodio. Vamos a ir analizando mientras todo, por supuesto, cómo están las indicadores tecnológicos de la blockchain en este minuto, lo que es la dominancia de los pools. Vemos que hay algunos pools que todavía aún siguen concentrando un poco el poder de cómputo de la red de Bitcoin. Ahora, esto no es de preocuparse también, porque sé que igual puede ser un poquito preocupante, digamos, que aquí este digamos, pool de minería concentre 32,89%, y que sean, digamos, entre dos que tengan un poquito más del 50%. Ya. Esto igual hay que seguir analizándolo para ver cómo evoluciona. Por supuesto, hemos visto en momentos críticos en donde hay un par de pool de minería o uno solo que quizás esté peligrosamente cerca del 50%. Ahora, ¿qué hemos visto cuando ocurre esto en el pasado? Es que por lo general los mismos mineros hacen que esa, digamos, proporción disminuya. O sea, ellos mismos en algún punto se van cambiando a otros pools de minería para restar poder, digamos, a ese pool exactamente. Entonces, en el fondo, esto no es de preocuparse porque los mismos mineros están de alguna forma conscientes y se van cambiando también a otros pools de minería. Joan, no sé si te tenemos de vuelta por ahí. Creo que perdimos un poquito la conexión. Estoy de ¿Te escuchamos, vuelta, Joan? me perdí Sí. en algún momento, creo que hice algunos comentarios porque pensé que yo te estaba perdiendo a ti, ¿me escuchas? Sí. Sí, te Pensé que escuchamos yo te ahora. estaba perdiendo, que nosotros te estábamos perdiendo a ti, entonces hice algunos comentarios ahí que no sé cómo salieron. Sí, lo que tú dices respecto a cómo se ve ahorita la distribución de la minería es preocupante porque esto también indica cierto nivel de centralización. A mí me gustaría que pensemos cómo en el futuro se puede ver esto. Cómo en el futuro las personas, y yo no sé, Mike, si tú crees que en el futuro las personas van a tener, así como hoy tienen un contador de energía eléctrica, van a tener un nodo conectado en sus casas ya default. Estoy hablando del año 2100, no te estoy hablando del año 2030, ¿verdad? Estoy hablando del año 2100, en donde las personas de alguna manera están conectados a un nodo, están aportando energía. Y están aportando y están siendo parte de esta descentralización. ¿Crees que esa es una de las ideas que pueden fomentar la descentralización absoluta de Bitcoin? El entender que todos podemos ser parte de, Sí, o el sea, saber el mismo que todos hecho. podemos registrar las transacciones y podemos aportar a la transparencia. Claro, efectivamente el hecho de que la tecnología de por sí, de forma fundamental, permita que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda participar de esto, por supuesto, deja las puertas abiertas desde un comienzo, justamente para que esto se distribuya, se descentralice en el tiempo. O sea, hoy nosotros lo vemos acá, así como se ve en el gráfico, un poco concentrado, pero piensen también que hoy en día nosotros, las estadísticas, por lo menos que yo manejaba, es que alrededor, un poco más quizás del 1% de la población en el mundo es la que está usando Bitcoin en este momento. Es muy poca gente, 1%. ¿Te fijas? Entonces, la capacidad de crecimiento que tenemos es gigante. Entonces, imagínense el día de mañana cuando ese 1% crezca a 5%, a 10%, 20%, 25%. Imaginémonos cómo puede ser ahí en ese momento la distribución de esto. ¿Cuál es el nivel de desarrollo a nivel de industria?
de empresas creadas que están innovando con esto, creando nuevas formas de hacer minería de Bitcoin, porque cada vez eso va a ir mejorando. O sea, es un proceso tan competitivo que los mineros tienen que estar mejorando constantemente su equipo y buscando maneras alternativas de disminuir, por ejemplo, el costo eléctrico, de encontrar nuevas fuentes de energía, etcétera. Entonces, es un proceso competitivo que todavía tiene para mucho rato. Y yo espero con ansias ver cómo se desarrolla eso. Es muy interesante ver cómo se va desarrollando esta industria, de las empresas que van llegando y encontrando nuevas maneras de sacar energía, por ejemplo, de lugares donde se está desperdiciando o no se está aprovechando, y usarlo justamente para ir mejorando la economía de este ecosistema llamado Bitcoin. Acabas de mencionar algo muy interesante respecto a la energía, que estoy seguro que lo vamos a tocar en algún momento. Hay textos alrededor de cómo va a funcionar la energía en el futuro. Para mí, también como humanidad, aquí hay dos aspectos bien interesantes y trataremos de racionalizar eso. Somos Homo sapiens, somos humanos, ¿verdad? Y parte de nuestra tendencia es a consumir más energía siempre. No consumimos menos energía que en 1950 y, por supuesto, no consumimos menos energía que en el año 2 después de Cristo. O sea, consumimos más energía y cada vez más energía y ahí podemos ver algunas escalas de cómo funcionan las civilizaciones y en qué punto nosotros vamos a llegar a consumir la energía de nuestro planeta, consumir la energía de nuestro sistema solar. Creo que parte de los aspectos es si nosotros podemos aportar energía, si nosotros, esto suena muy Matrix, si nosotros podemos generar energía con nuestro propio cuerpo, ¿cómo la podemos aportar? O con nuestras propias actividades, con todo lo que hacemos, ¿cómo las podemos aportar para que se aproveche de la manera más óptima? Esto es un tanto utópico y bastante futurista, pero seguramente vamos a llegar al punto en el cual la energía sea un bien de todos y no un elemento que sea limitado para algunos. Y entonces podamos todos minar y todos ser parte de esta economía desde nuestro aporte energético. Claro. No, y efectivamente, o sea, el tema a mí de energía, de hecho, me hace mucho sentido. O sea, de partida pensemos que tiene que llegar un momento en donde todo esto también sea circular. O sea, en el fondo, energía que está ahí a disposición y que no se está utilizando, y que cómo la recapturamos de nuevo. O sea, yo por ejemplo, ahora justamente es que estaba evaluando la comprarme un vehículo eléctrico. Encontré re interesante, no sé, yo soy súper ignorante en temas de automotriz, pero no sé si los autos convencionales tendrán este sistema de frenado regenerativo, que lo encontré muy interesante. O sea, el vehículo va frenando y la misma frenada Sí, hace claro, que genera energía. genera energía. Entonces, imagínate aprovechar eso. Y ya estoy viendo el día de mañana, por ejemplo, no sé, un vehículo que tenga otras maneras incluso de generar electricidad. No me acuerdo si había visto, no sé si fue cierto, fue algún proyecto experimental de Tesla en un fondo de vehículos que hacían incluso minería de Bitcoin. Yo no sé si eso habrá sido un experimento medio loco, pero es re interesante encontrar nuevas maneras de usar cosas que hoy en día son, no sé, relativamente habituales. Por ejemplo, no sé, cómo conducir o tener no sé, en tu casa, por ejemplo, un refrigerador que está haciendo minería. Cualquier cosa que se nos ocurra de repente Que aprovechar la todos tus energía que está ahí. electrodomésticos sean nodos, Sí, ¿verdad? claro, Imagínate eso, o exactamente. sea, no creo que vaya a ser un problema. Al final de cuentas, Y ¿cuánto es lo que pesa ojo, el bloque? 2 megas. O sea, yo, estoy ojo, seguro yo. que hay espacio para 2 megas en un refrigerador y en un microondas. Yo me acuerdo que una de las estadísticas que recuerdo haber leído por ahí, porque siempre está esta crítica de que Bitcoin, oye, que gasta mucha energía, que gasta más energía que Argentina, y los argentinos dicen, oye, tanta energía que estamos gastando, le mandamos un saludo a Rodolfo, por supuesto. Oye, pero una de las estadísticas que me acuerdo haber leído justamente es que una comparativa bien extraña que decía, la Bitcoin gasta, no, gasta menos electricidad que los dispositivos electrónicos en Estados Unidos que están en stand-by. O sea, ¿en stand-by qué significa? Que, por ejemplo, típico que dejas el monitor apagado y queda una lucecita encendida. Bueno, esa lucecita de todos los dispositivos electrónicos de todo Estados Unidos gasta más electricidad que Bitcoin. Ojo. Entonces, imagínate aprovechar todo eso. Bueno, Que ahí yo está leí alucinante. otra estadística de Navidad del 2021 estableciendo cuánto se gastaba en la conexión de las lucecitas navideñas en Estados Unidos respecto a lo que se gastaba en Bitcoin. Entonces, sí, creo que ahí hay unos mitos.
Mike, creo que tenemos algunos comentarios que deberíamos de Sí. responder a los que nos están escuchando. No sé si ves ahí algo que te Por ahí, parezca Daniel nos consultaba. interesante. Sí, Daniel consultaba justamente, tiene una pregunta, como estuvimos hablando un poco de los bloques, a él le interesaba saber o aclarar un poco qué es un bloque huérfano. Okay, ¿qué es un bloque huérfano? ¿Poder responderle tú esa pregunta? Sí, Entiendo que claro. son algunos que fueron minados o resueltos correctamente, pero ¿hay algún problema en su trazabilidad o algo por el estilo? Es como que se resolvió la ecuación de manera correcta, se instauró el bloque, pero no hay una trazabilidad previa que se pueda seguir. No, no sé, eso me suena un poco raro. Creo que tú tienes ahí una opinión distinta. Ahí estás, mira. Sí, en el fondo el bloque huérfano es un bloque que en el fondo se le llama huérfano porque en el fondo cuando está todo este proceso de minado, que hay que pensar que es un proceso estadístico, computacional, etcétera, y que es estadístico porque hay cierta probabilidad en el fondo de que en algún punto del tiempo se generen, por ejemplo, dos bloques de manera simultánea y dos bloques válidos, ¿ya? Y eso crees que tú piensas, por ejemplo, acá como ves, estoy apuntando para el otro lado, ahí como se ve, por ejemplo, esa, Ahí está. te piensas que es como un árbol que se abre, o sea, en el fondo, cuando tú tienes un bloque generado y se genera otro bloque de forma simultánea, vas a tener dos bloques perfectamente válidos. ¿Y qué va a ocurrir? Y imaginándose que todo esto es una red de participantes de nodos que van recibiendo bloques, ok, mira, recibí el bloque y también recibí este otro bloque que es válido, bueno, va a llegar un minuto en donde el siguiente bloque, ¿ya? El minero va a tener que decidir dónde va a poner ese bloque, si lo va a poner encima del bloque, por ejemplo, 1 o el 2, que los dos son válidos en forma simultánea. Claro, Entonces, va a claro. llegar un minuto, claro, llega el minuto en donde en el fondo van a empezar a poner más bloques sobre una de estas cadenas que se forman simultáneamente, que coexisten, digamos, de forma de manera temporal, hasta que una de las dos cadenas va a ser más larga que la otra. Y cuando eso ocurra, los bloques que están en la cadena corta quedan huérfanos. Y ahí se nace el nombre bloque huérfano. ¿Ya? Esos bloques, por supuesto, dejan de existir, empiezan a ser descartados de los No nodos de la se red. registran claramente. O sea, Claro, no no se quedan registrados registran, en la blockchain, no se obviamente. registran porque una solamente de las dos cadenas puede existir porque es una sola la cadena principal en el fondo. Estos dos bloques usualmente estarían registrando las mismas transacciones, ¿es correcto? O transacciones similares. Siempre Sí, generadas sobre la blockchain de Bitcoin. Pero al claro. final de la historia, uno de ellos no obtiene el premio. Ese es el punto, entonces. No, en el fondo, claro, o sea, no, en teoría tiene la recompensa, por supuesto, es un bloque completamente válido con transacciones válidas, etcétera, que puede incluso ser mismas transacciones que fueron incluidas en dos bloques. Simplemente el tema es que los dos bloques son válidos, los dos tienen su recompensa, pero uno simplemente deja de existir porque el otro bloque ya tiene una cadena de bloques que es más larga. Sí, ¿Ya? claro. Ahora, ¿eso quiere decir que a lo mejor mi transacción fue incluida en ese bloque y deja de existir? No necesariamente, porque puede que mi transacción sí haya sido incluida en la cadena principal. Sí, totalmente. Sí, claro. La hayan registrado ambos bloques al final de la historia, ¿verdad? Exactamente. Sí, totalmente. Ok, quedó clarísimo. Así, espero que eso resuelva la consulta, Daniel. No sé si hay más preguntas de la gente, queremos que nos cuenten si hay alguna cosa que necesita aclaración, etcétera. Ahí Mariano nos dice que las personas lean el white paper de Satoshi hasta que les entre. Mira, este es bien interesante porque claramente nosotros como Bitcoiners lo primero que le recomendamos a cualquier persona que te hace la pregunta de yo quiero saber qué es Bitcoin es lee el white paper. Leerlo hasta que les entre, eso sería lo que deberían de hacer todos, leerlo hasta que lo entiendan. Pero más allá de solo eso, yo creo que también tenemos que entender un poco de historia, un poco de cómo ha funcionado la humanidad, de por qué utilizamos el dinero que utilizamos hoy, cómo funciona el dinero, cómo funciona el sistema de deuda y otros aspectos para que puedan contraponer un sistema o sea, el sistema fiat contra el sistema de Bitcoin. Entonces, sí, sería importante que lo lean cuantas veces sea necesario. Vamos a tener que Sí. estar acá
leyendo algunos de los fragmentos del white paper, creo yo, en algunos momentos, fíjate, Mike, para que las Sí, personas no, vayan de todas conociendo maneras, o poquito a sea, poquito. yo creo que es súper necesario eso y quien no se le haya leído el white paper de Bitcoin, casi que me dan ganas de retarlo, porque es súper importante leer eso, es la base fundamental de todo esto y quizás incluso más allá de como leer otras interpretaciones de otra gente, más allá de que nosotros, por supuesto, también estemos interpretando la visión de Satoshi, la mejor forma quizás de entender Bitcoin es leyendo a la persona que lo creó. O sea, leyendo a su creador en su, desde su, digamos, génesis, digamos, del conocimiento. Entonces, esa es la mejor manera. Y incluso uno puede aprender bastante más, por ejemplo, accediendo a los foros en donde participó Satoshi Nakamoto, donde resolvió, y se le hicieron preguntas y él participó durante los primeros años. Entonces, ahí también hay conocimiento también que él dejó en alguna forma respecto a lo que él creía, su visión de cómo podían ser las cosas. Mira, aquí estoy viendo un comentario de uno de nuestros espectadores muy interesante. Fíjate que yo creo que esto es motivo para hacerle una sanción, porque está diciendo que leyó el white paper 8 años después de ingresar a Bitcoin. Este amigo es, pues, nuestro queridísimo Rodolfo. Un saludo en donde te encuentres hoy, Rodolfo. Rodolfo es básicamente uno de los principales exponentes de la cultura Bitcoin en Latinoamérica, que nos ha dado la oportunidad y que nos de conocerlo, de aprender al lado de él y de entrar y nos incentivó, nos motivó a hacer esto, ¿verdad, Mike? También. Efectivamente, por supuesto, ahí quizás la mente, digamos, que de alguna manera ha gestionado toda la que exista, digamos, en una forma la Alianza Blockchain, organizador, por supuesto, de la BitConf. Así que ahí le mandamos un gran saludo a nuestro querido amigo Rodolfo. Vamos a hacer una prueba de entendimiento del white paper, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a mandar ecuaciones y toda la cuestión. Mira, ¿qué Algo estamos viendo saben. acá antes de irnos despidiendo? Que creo que ya va siendo momento de despedirnos de nuestros amigos. El mapa mundial de nodos de Lightning. ¡Wow! Ese es otro tema interesantísimo. Cómo Lightning ya es más utilizado para transacciones que la misma red Bitcoin. Es correcto, ¿verdad, Mike? 52% de transacciones Lightning, leí yo. No estoy hablando del monto de la transacción, pero creo que sí es como tal una transacción Lightning versus una transacción Bitcoin, y así es como lo contabilizan, ¿verdad? Claro, sí, efectivamente, este es otro aspecto también que no hay que dejar de mencionar lo que es Lightning Network, que por supuesto creo que a estas alturas forma una parte fundamental del ecosistema de Bitcoin. Por ahí, y yo lo considero parte de Bitcoin, por supuesto, o sea, a pesar de que sea una segunda capa, por ahí decían, no, mira, los satoshis de Lightning Network no es Bitcoin, es otra cosa. Por ahí se debatió que podían ser coincidados tokens o algo por el estilo, pero no, yo soy de la idea de que esto forma parte de manera intrínseca de Bitcoin, es parte de la infraestructura tecnológica, y hay que considerarlo como tal. Rodolfo Andragnes comenta acá, y la verdad es que gracias por tu pregunta, Rodolfo. ¿Qué pocas luces se ven en el mapa de Latinoamérica? A ver, ¿por qué es que estamos tan atrasados en Latinoamérica con tecnología? Y la verdad es que yo podría comparar el mapa de Latinoamérica con el mapa de África. Sí, efectivamente, somos una región que está rezagada en los desarrollos tecnológicos del mundo, que vive con mucho miedo, pero que también, al mismo tiempo, creo yo, para responder a la pregunta, tenemos muchísimo potencial. Somos regiones macroeconómicamente violentadas, así lo denomino yo, en donde se han empobrecido nuestros países por tener una herramienta que no nos conviene para intercambio. Y creo que eso puede cambiar. Esperaría que en el futuro este mapa tenga más luces. Espero que podamos promover también el uso de Bitcoin, la creación de nuevos nodos, incentivar a personas a que se metan a hacer minería, a que aporten algo en ese ecosistema, lo que sea, pero que aporten algo y que en Latinoamérica podamos ver más luces de nuestro lado. Mirá qué curioso que la única lucecita de un nodo Lightning se ve en El Salvador. A ver, no me parece que sea solo en El Salvador, me consta que aquí en Guatemala hay nodos Lightning, me consta que en Honduras hay nodos Lightning, pero no sé por qué ahí aparece solo en El Salvador. ¿Por qué creerías tú que es eso, Mike? Un nodo de Lightning, claro, efectivamente en El Salvador, de hecho desde el departamento de San Salvador,
Nos sale una ubicación bastante precisa de cómo está ubicado este nodo y con cuántos nodos está conectado. Igual me parecería, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hay que también saber interpretar y leer estos gráficos y estas informaciones, porque en el fondo lo que nos muestra acá este mapa generado por esta página web es un mapa que se construye a partir del nodo de Mempool, ¿ya? Es decir, Mempool tiene su nodo de Bitcoin y tiene su nodo de Lightning. Y lo que hace es, a partir de ese nodo de Lightning, escuchar al resto y con todos los nodos con los cuales está conectado. Pero no es un mapa que representa el 100% de los nodos, ¿ya? Porque muestra solamente los nodos que este nodo puede escuchar. Vale decir, puede ser el 80, 70% de la realidad, ¿ya? Pero no es el 100% y, dada la forma en la cual está construida esta tecnología, es imposible generar un mapa que muestre el 100% de los nodos de Lightning. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a modo de considerar que, por lo menos acá, donde nos mostraba que hay un solo nodo de Lightning, puede que haya más, ¿ya? Okay. Sí, o sea, básicamente te comunicas también por otros canales que no necesariamente están ubicados geográficamente en tu Efectivamente. país, ¿verdad? Es correcto, claro. Sí, Sí, porque ahí pueden también lo haber estaba poniendo. otros canales con otros nodos con los cuales este nodo no los alcanza en el fondo. Mira, más adelante espero que del lado de Latinoamérica se vea, en otra gráfica, ¿no? En esta claramente se vea el uso de billeteras, la apertura de nuevas billeteras y que empecemos a entender que nuestro sistema monetario es frágil, es débil y que deberíamos ser los primeros que tomemos conciencia de eso en Latinoamérica para empezar a utilizar Bitcoin como moneda. Y una felicitación fuera de tiempo a El Salvador, pero creo que esta va a ser eterna porque al final fueron los primeros del mundo que decidieron adoptar Bitcoin como moneda de uso corriente. Bien o mal, el fenómeno allí va caminando. Y creo que poco a poco se van a ir sumando otros países de Latinoamérica a este esfuerzo. No me extrañaría que Brasil, Colombia, México, Argentina, sean países pioneros, que ya de por sí son de los países que tienen más adopción de Bitcoin en el mundo, pero sean países pioneros en una adopción formalizada desde sus entes públicos y legislativos para que Bitcoin sea tomado como lo que es, un mejor sistema de dinero. Y bueno, Mike, no sé si hay más comentarios, no sé si tenemos algo más. Nos vamos despidiendo de nuestros amigos acá, los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales. Sí, quiero solamente leerles el Salmo de la semana porque durante todos los episodios vamos a tener lo que es el Salmo, ¿ah? El Salmo de Bitcoin, que es el siguiente. En la cadena de bloques confiamos, en la descentralización encontramos libertad, el poder financiero se democratiza y la privacidad se vuelve sagrada. En el algoritmo confiamos, en su seguridad encontramos paz. Bitcoin es nuestra moneda. Y la revolución financiera es nuestra cruzada. Que Satoshi nos guíe en este camino y la comunidad nos una con fuerza. Que el futuro sea brillante como el oro y nuestras billeteras estén llenas de riqueza. Qué poeta me Ese es salió tu el Salmo de la inteligencia semana. artificial, Mike. Qué poeta me salió tu Generado por inteligencia el ChatGPT, artificial. querida Dios mío, comunidad. buenísimo. No, ese es otro aspecto importante. Vamos a estar utilizando acá pues herramientas de inteligencia artificial para crear varias cosas. El video introductorio lo creó Mike con inteligencia artificial. A quienes tuvieron la oportunidad de verlo, lo vamos a poner al final para despedirnos de igual manera. Y la verdad es que creo que eso es parte de lo que también queremos incentivar, que las personas se adapten lo más pronto posible a entender que estamos en un momento transitorio de tecnologías en el cual lo que conocíamos se va a transformar de una manera muy acelerada. No es solo Bitcoin, Bitcoin es un pilar sumamente importante y trascendental, pero hay otras cositas alrededor que también nos van a ayudar a trascender hacia la civilización que queremos en el futuro. De igual manera, también inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras. Hay una utopía y una distopía alrededor de la inteligencia artificial. Y creo que todo lo construimos al final nosotros mismos, como humanos, como civilización, somos los que decidimos hacia dónde debemos de ir. Así Entonces, es.
Y querida comunidad, queríamos, finalmente ya estamos al término de este programa, primer episodio, el episodio Génesis de los Testigos de Satoshi, por supuesto. A quienes vean después la transmisión, la retransmisión de esto, por supuesto, porque ya queda disponible y grabado en el canal de la Alianza Blockchain. Queremos dejar los invitados a que comenten abajo, en la sección de comentarios, qué les pareció este primer episodio, qué temas les gustaría que tocáramos durante las próximas semanas. Esto es muy importante porque, por favor, tomemos la descentralización en serio. Este programa lo construyen ustedes también, por supuesto, no nosotros. Queremos que ustedes nos digan qué temas querían, que les gustaría que tocáramos, qué invitados les gustaría que tuviéramos en cuenta para que poder tenerlos acá en el programa y hacer una mesa de discípulos y que nos vengan a difundir la palabra de Satoshi. ¿Ya? Así que déjenme abajo los comentarios qué les pareció, qué invitados quieren, qué temas quieren que toquemos, por supuesto. Y los dejamos invitadísimos a sintonizarnos la próxima semana. Ya esto va a ser todos los días lunes en horario variable, por supuesto, depende de dónde nos estén sintonizando. En Chile a las 19 horas, en Argentina a las 20 horas, en Guatemala a las 16 horas, por supuesto. En 17, Perú también. 17. Sí, a las 17, perdón, sí, por ahí. Guatemala, 17, Así sí. que sí, eso no sé qué más queda por agregar. Sí, síganos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales de la Alianza Blockchain. Estamos en Twitter como Alianza Lock. En LinkedIn también estamos presentes en Facebook. Yo, por mi lado, presido lo que es ONG Bitcoin Chile. También tenemos nuestras redes sociales. Nos buscan como Bitcoin Chile, HGrip en Twitter. Ya, yo, en lo personal, no manejo Twitter. Ya, no tengo Twitter personal, pero sí quieren seguir lo que hacemos acá en Chile. Pueden seguir a la ONG Bitcoin Chile. Y por supuesto, los agradecimientos correspondientes a JJ, nuestro amigo de la Asociación Blockchain de Perú, quien estuvo detrás de cámaras manejando este stream y haciendo posible la transmisión para que ustedes nos puedan ver el día de hoy. Bueno, sí, simplemente secundando lo que dice Mike, sigan nuestras redes sociales, sigan a Alianza Blockchain en Twitter, en sus distintas redes sociales, sigan a Chicrip, también yo presido a Qcrip, la Asociación Centroamericana de Usuarios de Criptomonedas, también pueden seguirla, aquí abajito va a salir en las redes sociales de nuestras comunidades, y al final lo único que queremos hacer es construir comunidades que puedan llegar a consensos en un futuro. Muchas gracias, Mike, de verdad, por estar acá el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro primer episodio y espero que en los siguientes episodios traigamos más contenido de valor, traigamos contenido que les guste, que les agrade, pero principalmente que los haga unos hijos de Satoshi. Bien, esto ha sido Los Testigos de Satoshi, palabra de Amén. revolución. Palabra de revolución. Nos vemos, Chao. chicos. Chao, Se chao. cuidan. Adiós.